auditorio del Grupo Eclipse, nos encontramos exactamente sobre la calle 63. Esto en el Parque de la Esperanza. Aquí puede ver usted el cochinero como sí se le puede llamar, de la basura que dejan los que los que vienen a los tianguis, los que se dedican a poner sus cosas aquí en los tianguis. Usted puede ver este cochinero que dejan como cada día que se presentan a realizar sus ventas a estos tianguis. Es una falta de respeto, una falta de higiene, una falta de limpieza o de valores, más que nada, para estos. Pues mira nada más, desperdicios, vasos de personas que venden comida, inclusive botellas de cerveza. Mira nada más todo esto. Este es el parque de lo que es el Parque de la Esperanza. Y es aquí donde vienen a jugar nuestros hijos. Así es que, como siempre, la porquería. El Ayuntamiento de Mérida, que no realiza una vigilancia tal cual para evitar este basurero que está exactamente en sus imágenes. Usted como puede ver, acá hay una unidad de los guardaparques, quien presuntamente, bueno, ya tomó una fotografía de este cochinero tal cual que está aquí en el Parque de la Esperanza. Las imágenes lo dicen todo. Siempre dejan cochinero estos tianguistas. Y el ayuntamiento o inspectores brillan por su ausencia. Solo pasan, cobran el derecho de piso y se van. Juzgue usted.